Esperaría que sí, mil disculpas por el retraso. Aquí estamos. Vamos a ver a nuestro procedimiento habitual. Común y corriente. De primero nuestra asistencia. Ya, orgánica 3, perfecto. Asistencia, ya. Día lunes 7 de septiembre. Detergentes, jabón, química y producción. Muy bien. Mira, tenemos, irán colocando la asistencia, por favor, chicos. Bueno, esto es voluntario. Pero bueno, ya veremos qué sale de esto al final. Con este experimento de la voluntariedad en que ustedes coloquen la asistencia de sus clases. Ya, a ver, vamos con esto. ¿Se logra ver mi pantalla, chicos? Sí. Química orgánica 3 tensoactivos. Sí, ¿no? Stop. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, la semana pasada empezamos ya con este capítulo de los famosos tensoactivos, de los famosos detergentes, del famoso jabón, ¿verdad? Hablamos de lo que es la parte de la tensión superficial. Recuerdan que hicimos esa reflexión de la tensión superficial, que incluso creamos nuestro mapa mental del tema de la tensión superficial, ¿verdad? Hablamos también de que para que una sustancia química sea considerada como un desinfectante, debía reunir dos condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran estas condiciones que debía reunir una sustancia para que sea considerada como desinfectante? Cambiar la tensión superficial. Ya, esa es una. ¿Y otra? Debe estar en sus escritos por ahí, en sus notas que ustedes dan ahí tomando notas Tener mientras... capacidad tensoactiva. ¿Cómo? Tiene que tener capacidad tensoactiva. La capacidad tensoactiva es la capacidad de la tensión superficial, ¿no es cierto? Nos faltaba otra más. Háganle memoria. Hasta que le haga memoria, yo les puedo poner por aquí el mapa mental, que eso seguro lo van a recordar. ¿Dónde está el mapa mental? Para que ustedes lo puedan ver, déjame ver. ¿Dónde estás? No hay mapa mental. Ajá, bueno, lo abrimos. Mapa mental, por aquí debe de estar. Aquí, tensoactivos, poco a poco. De esto ya hablamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Exacto, entonces ya no sé si bien del mapa mental se acuerdan cuáles son los dos
los dos componentes que debemos tener o las dos características que debe reunir toda una sustancia para que sea considerada un tensoactivo o un detergente. Detergente es igual que desinfectante. Que se forme una emulsión. Correcto, que se forme la emulsión. ¿Y por qué se forma la emulsión? Porque son dos líquidos casi miscibles. Para formar una emulsión hay que formar un sistema estable, ¿verdad? Entre dos sustancias que normalmente, por condiciones normales, no son miscibles entre sí, ¿verdad? Ahí podrías tú formar una emulsión y ya, esa es la definición general, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tenían esas moléculas del detergente, ¿verdad? Que le daban esa característica de poder formar la emulsión, ¿sí? Porque por un lado está que debe reducir la tensión superficial del agua, perfecto, ¿no es cierto? Plum, reduce la tensión superficial, ya explicamos y ya hablamos, ¿verdad? De todo esto, de lo que es la tensión superficial, vimos cómo asciende por los tubos capilares, bueno, bla, bla, la formación de las esferas, todo eso que hablamos, de los meniscos cóncavos y convexos, eso ya lo hablamos la sesión anterior, ¿de acuerdo? Ahora tiene que cumplir con la etapa de detergencia, ¿verdad? Y para que forme la detergencia se debe formar pues esta emulsión. Pero químicamente hablando, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se estabiliza? Llegamos a hablar de esa parte. De ningún Por las problema. cadenas Pero si hay, como hidrofóbicas. yo les dije, otra. Por las micelas. A ver, no, a ver, una chica estaba hablando, después alguien más habló. ¿Dónde estamos? Alguien decía, como yo le dije, profe, y ya le cortaron. Pero sí, por la formación de las micelas, ¿de acuerdo? Y vimos distintas formas de que podían tomar las micelas. Bien, pregunta, ¿es igual detergente que desinfectante, chicos? Me había dicho que no. No, no es cierto, no son iguales, para nada son iguales, exacto, les había dicho que no, excelente. El alcohol que estamos utilizando ahora, pum, 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 ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos poniendo? ¿Un detergente o un desinfectante? Desinfectante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se puede marcar la diferencia entre un desinfectante y un detergente? En que, no sé, tal vez el desinfectante solo es un como un tencho activo. Exacto, un detergente es un tensoactivo, correcto. ¿Y el desinfectante? El desinfectante inactiva, ¿de acuerdo? Para que algo tenga, para que una sustancia química, cualquiera que ésta sea, de esto sí creo que hablamos la clase anterior, que incluso les dice ver unas curvas del tiempo de desactivación de los microorganismos. Debe cumplir con dos características fundamentales, un desinfectante. La concentración tiene que ser la adecuada y tenemos que darle un tiempo de acción. Si no le damos el tiempo de acción, pues no se pueden inactivar los microorganismos. Sí, pero bueno, este es otro tema que vamos a topar. Vamos a profundizar el día de hoy, ¿no es cierto?, al respecto de, el tema de la detergencia, que es lo que nos trae a nosotros al común. ¿De acuerdo? Entonces, la primera reacción que a nosotros se nos cruza, seguro que ustedes ya han visto esta reacción en algún lado, ¿verdad? Esto también se lo hablaba en la química orgánica 2. ¿Qué tipo de molécula es esta que estamos viendo aquí en la izquierda, chicos? Plumita. Esta molécula de aquí, ¿qué tipo de molécula es? ¿Cómo la describirían ustedes químicamente a esta molécula? Esta que está encerrada ahí en color rojo. Oleica. Oleica, sí tiene tres partes oleicas, pero químicamente hablando es un éster. Si sí le pueden ver, ¿no? Uy, carambas. Aquí está el éster, ¿no? Sí es visible para todos. ¿Dónde estás? Cambiar. No hay. Yo quiero cambiar el color de mi pluma. Final, final. No hay. Bueno, así. Color de la pluma. Azul. Sí se ve esta parte de aquí, ¿no? Formalmente es un éster. Para obtener un éster, ¿qué debiste hacer reaccionar?
o los ésteres aparecen así solitos por naturaleza. Para obtener un éster, ¿qué es lo primero que tú debías haber colocado en tu reactor para que esto suceda? Para que esto se forme, para que esto se genere. ¿Cuál sería para obtener un éster, ¿qué necesita hacer reaccionar entre sí? Un alcohol y un ácido. Un alcohol y un ácido. Exacto, un alcohol y un ácido, ¿verdad? El alcohol que ustedes ven aquí es un alcohol de bajo peso molecular, lo voy a marcar aquí en color azul, ¿verdad? Aquí está el alcohol de bajo peso molecular, que es el que se regenera, ¿no es cierto? Que es el glicerol cuando lo tienes acá, ¿verdad? Después de esta reacción se regenera el alcohol, se obtiene nuevamente el alcohol. Y estos ácidos de aquí que estoy marcando en línea, con una línea recta, ¿sí? Son ácidos que se les denomina ácidos grasos. ¿Por qué se les denomina ácidos grasos? ¿Cuál es la razón para haberles dado el nombre de ácido graso? Porque es el componente de las grasas, profe. Sí, claro, es el componente de las grasas, pero más químicamente hablando, chicos, ¿qué tienen esos ácidos grasos de especial? ¿O no tienen nada de especial? La mayor parte de la molécula es lipofílica. Correcto, la cadena larga, ¿no es cierto? Esa palabra lipofílica está muy bien utilizada porque tienes una larga cadena de átomos de carbono. Cuando superas los 8, los 10 átomos de carbono, puedes empezar a pensar de que estás en presencia de ácidos grasos. Bien, esta reacción se conoce como saponificación, que ustedes ya la deben haber estudiado, ¿no es cierto? Es colocar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un ácido graso, porque la saponificación también te funciona con ácidos grasos como tales, independientes, libres, ¿no es cierto?, cuando partes de aceites vegetales, ¿verdad? O también te funciona con triglicéridos. Este aquí es un triglicérido en toda su regla, ¿no es cierto? Porque pues tienes la glicerina, que son tres OH, más los tres ácidos grasos. Uh-huh. El instante que lo pones en contacto con el hidróxido de sodio, ¿verdad? Más el calor. ¡Ay, carambas! Se forma el enlace, se rompe el enlace éster y aquí tienes la sal. La sal de sodio de un ácido graso, ¿no es cierto? ¡Carambas! La sal de sodio del ácido graso, ¿sí? Y esto se denomina como jabón. El jabón es conocido, chicos, desde tiempos inmemorables de la humanidad, desde 2300 años antes de Cristo ya se hacía jabón, ¿de acuerdo? Con las grasas de los animales y las cenizas, y las cenizas de cierta madera por su característica alcalina, ya se obtenía jabón, se sabía pues de que ciertos faraones y tanta cosa utilizaban jabón, ¿de acuerdo? Fama, llamémoslo así, el jabón, en la baja edad media, ¿no es cierto? Siglo 8, siglo 9, siglo 10, y empieza a hacerse popular nuevamente el jabón, ¿sí? Para siglo 17, siglo 18. Esto es derivado también de lo que es la parte de las pandemias, la parte de la higiene, cosa que increíblemente en siglo 21, otra vez se repite. Fíjate que la mejor respuesta que nos ha dado la ciencia hasta este momento con respecto a la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, pues es, vea, guarde la distancia social, póngase la mascarilla y higiene de las manos. Algo que ya sabía la humanidad, ¿no es cierto?, en siglo XVII, siglo XVIII. Y les puse aquí esta frase del señor Justus von Liebig. ¿Han escuchado de este caballero? Von Liebig. ¿Les dice algo este nombre? No. Nada. Nada. Liebig. A mí me dice algo del condensador. El condensador de Liebig, ¿no es cierto? El enfriador de Liebig. Eso es súper común cuando tú armas un equipo de destilación. Te encuentras con el condensador de Liebig. Veámosle, ay carambas, desea conservar, descartar, no quiero. Veámosle al condensador de Liebig, del Justus von Liebig, en internet para que todos, en el condensador de Liebig, condensador Liebig. Vamos a verlo, seguro que lo han visto alguna vez en el laboratorio, al tubo condensador de Liebig. Este es el más famoso, ¿no? Mira,
es el tubito que por aquí pues se conecta el equipo de destilación, pasa agua siempre en contracorriente, ¿verdad? Y se condensan los líquidos. Tienes varias versiones, incluso mira, aquí lo tienes, ¿verdad? Pues el común y corriente es el que tiene el tubo interno, pues el que tiene las como bolitas de adentro, el serpentín interno, condensadores de Liebig, ¿de acuerdo? Aquí está el equipo totalmente armado, el equipo de destilación que se coloca en el laboratorio, ¿no es cierto? El balón, la columna, la cabeza de la columna, y aquí está el condensador de Liebig, ¿verdad? Bueno, Liebig en el siglo XIX, como les ponía aquí la frase que es lo que me llamó la atención, y por eso se las coloco aquí en la presentación, es esta, ¿no? Justus von Liebig dice que la cantidad de jabón que es consumida por una nación, por un pueblo, es una medida precisa de qué tan rico y qué tan civilizado es. Si no tienes medidas de higiene, pues para el siglo XIX eras poco civilizado, fíjate, y no eras tan rico. O sea, que hacer jabón para estos siglos, imagínate, era una cosa fabulosa. Bien, entonces, entremos más químicamente al tema de la detergencia, ¿sí? Quedémonos con esta imagen, chicos. Déjame con la plumita. Ay, caramba. Esto está plumado. Quedémonos con esta imagen. Un jabón, ¿verdad? Es una molécula que, tiene una parte hidrofílica, marcada aquí por el sodio, y una parte grandota, grande, grande y gigante, de la parte hidrofóbica, ¿verdad? Listo, quedémonos con esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el jabón? Me gustó este término que encontré en el texto, de que le denomina moléculas esquizofrénicas, o sea, moléculas con un doble comportamiento, porque tienes dos polos perfectamente marcados. En esta imagen de computadora, pues se puede ver muy claro, ¿no es cierto? Aquí tienes la parte hidrofílica y tienes una parte hidrofóbica grande, grandota, 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 que la tienes aquí marcada, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso que estas moléculas tienen dos comportamientos, ¿sí? Entonces, como decíamos en la introducción y lo que hablamos la semana pasada también, ¿no es cierto? Necesitamos que se forme una emulsión. La formación de una emulsión es, pues, que una sustancia que normalmente no es miscible con otra, se forma y se estabiliza. ¿De acuerdo? La emulsión tiene que ser estable. Y se puede romper la emulsión por medios físicos como por medios químicos. ¿De acuerdo? Y hay que sumarle a eso la tensión superficial. El poder tener, ¿cómo es esto? Que el líquido que lleva esta molécula te moje más. ¿De acuerdo? Fíjate que esta imagen que está colocada aquí en esta presentación es exactamente la misma anterior, ¿no? Es de esta imagen de aquí, o sea, es de esta molécula de aquí, del palmitato de sodio, ¿sí? Del ácido palmítico, ¿sí? Solo que, pues, desarrollados todos los átomos de carbono. Entonces, para que funcione el jabón, ¿verdad? Las moléculas deben tener estas dos características, una parte polar y una parte no polar. O sea, algo que sea perfectamente hidrofílico y algo que sea, pues, totalmente lipofílico. ¿Vale? Entonces, nosotros definimos a las suciedades como una ligera capa de grasa. Podemos entender que una suciedad es una ligera capa de grasa o de aceite. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos remover esa capa de grasa o esa capa de aceite, lo que le acompaña a la suciedad puede ser disuelto en agua. Y por tanto se da el fenómeno de la detergencia. ¿Sí? Entonces, el instante en que tú le colocas al jabón en agua, ¿verdad? Lo que se forma es algo conocido como dispersión coloidal, lo que le llamamos la clase anterior como micelas. ¿Sí? Lo que le llamamos la clase anterior como micelas. Y esta es una imagen que me gustó bastante, que puede explicar qué es esto de una micela. Si tú lo ves, pues tienes las partes negativas de la carga del jabón que está hacia afuera, ¿verdad? Se ordenan de esa manera simplemente, y esto es por efectos electrostáticos, ¿no? Se ordenan todas las partes negativas del jabón hacia afuera, y alrededor, pues tienes las cargas positivas que pueden venir tranquilamente de lo que son los átomos de sodio. Recordemos hacia atrás cómo teníamos esto, ¿no? Fíjate. Aquí tienes la parte negativa del jabón. ¿Sí le ves? Pongamos la cata bien, fíjate. Aquí tienes esa como carga negativa que se está marcando en la parte del jabón, ¿verdad? Y aquí tienes los átomos de sodio, porque tú me pudiste decir en la siguiente imagen, bueno, ¿y dónde está, pues, la parte negativa? La parte negativa está aquí en el ácido, ¿no?
está aquí en la parte de del ácido carboxílico. En la parte positiva, los iones sodio que la acompañan están aquí. Y ahí tienes tú, pues, la formación de las micelas. ¿De acuerdo? Esta es una micela, y me gusta mucho porque así se entiende, ¿no es cierto? ¿Cómo es lo que se estabiliza la micela en el agua? Recuerda que estas cadenas de aquí, que aunque en el gráfico parece que son chiquitas, y le ves estas cadenas de acá, que aunque en el gráfico parece que son pequeñitas, son cadenas largas, 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 ¿no? Son estas de aquí, ¿sí? Son cadenas muy, muy largas. Entonces, así que se forma, que se estabiliza la micela, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que sucede. El instante en que el jabón toma contacto con el agua, sí, bueno, obviamente se da la reducción de la tensión superficial, en eso no podemos discutir, pero además se forman el tema de lo que son las micelas, listo. Entonces, una vez de que las micelas se han formado, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que darle es un tiempo. Una vez de que las micelas se han formado, nosotros tenemos que darle es un tiempo de acción, ¿verdad? Para que se empiecen estas micelas a rodear a la suciedad. Recuerda que la suciedad la definimos como grasa o aceite, ¿no es cierto?, que está, pues, adherida a una prenda o adherida a una tela o a una superficie, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo que causa, y esto también lo habíamos explicado, es la parte lipofílica, ¿no?, la parte hidrofóbica. Es por eso que si tú lo ves, pues, ha cambiado de color aquí en la parte central de las micelas. Ha cambiado de color en la parte central de las micelas, ¿no es cierto? Ya se ve que está disuelta la grasa de la suciedad en el agua. Estas cargas positivas, pues, son los iones sodio que le van acompañando, ¿de acuerdo? Esto le da estabilidad a la micela, ¿sí? ¿Qué significa estabilidad? De que no se va a romper. Entonces, aquí aparece otro criterio que es muy importante: tiempo. Así como también nosotros tenemos un tiempo para desinfectar, es decir, darle un tiempo para que los productos desinfectantes, que básicamente son agentes oxidantes en términos químicos hablando, inactiven a los microorganismos, también nosotros necesitamos darle un tiempo a que, pues, las micelas tomen contacto con la tela. Si ustedes han sido observadores de cómo funcionan las máquinas lavadoras de la casa o cómo funciona el lavar a mano, ¿sí? Tenemos un muy buen efecto cuando le damos tiempo para que el jabón tome contacto con la prenda. Deben haber visto ustedes que nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras tías o nuestros padres, yo qué sé, ¿no es cierto?, en casa, pues se llena la tina con jabón, con agua, se le pone el jabón y se le deja remojando, se dice, ¿no es cierto?, la ropa un tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí le estás dando tú esa capacidad, ese tiempo para que esas micelas de tu detergente, de tu jabón, ¿sí?, pues tomen contacto con la suciedad de tu prenda, ¿de acuerdo? Si no le das ese tiempo, pues simplemente no estás dándole esta posibilidad de que las, carambas, esta posibilidad de que las micelas rodeen la suciedad, ¿de acuerdo? Igual sucede en las máquinas lavadoras. Si tú ves, ¿no es cierto?, apenas entra el agua, le pones el detergente, la lavadora le da unas cuantas vueltas ahí a la ropa y, pues, se queda un ratito parada. No sé si has visto en los ciclos de las máquinas de lavado, que dices, oye, ¿pero por qué se queda parado? Sí, porque le está dando tiempo a que esas micelas, ¿no es cierto?, pues tomen contacto con la prenda y, pues, puedan empezar a disolver la grasa, ¿no es cierto?, para luego, una vez disuelta la grasa, el resto ya es materia orgánica que acompaña la suciedad y eso ya es soluble en agua, entonces ya puedes tener el lavado o la detergencia total, ¿de acuerdo? Estos iones que tú ves aquí le da estabilidad a la micela, que ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Y, pues, se evita la coalescencia. ¿Qué es la coalescencia? De que se te rompa la micela, ¿verdad? Y, pues, que se empiece a liberar la grasa que ella disolvió, ¿verdad? Y, pues, empiecen a flotar las grasas, ¿de acuerdo? Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, esta es la explicación en términos súper generales del funcionamiento de un detergente. Así deben funcionar los detergentes, ¿vale? Esto se aplica
para el jabón. He partido toda esta explicación de la molécula del jabón, ¿no es cierto? La obtenida por saponificación, la reacción de saponificación. Tú coges ácidos grasos, después de presencia de un hidróxido, con calor, se te rompe esto y se te forma esta sal que es insoluble, ¿verdad? Y pues que se separa de la mezcla, ¿verdad? Se hacen lavados con agua y con sal, ¿verdad? Y después, uy, ay caramba, ¿qué es? Pues, ¿qué pasa con esto? Se hacen lavados con agua y con sal y después se lo va purificando. Esto ya es un procedimiento que se lo vea incluso en millones de videos del internet, ¿de acuerdo? Y este mismo principio de, primero, formación de micelas, y dos, pedir de que las micelas, ¿no es cierto?, rodeen a la suciedad y que dé la solución, es lo que se conoce como detergencia, ¿de acuerdo? Bien, el jabón tiene varios problemas, chicos. El jabón tiene, ¿hay problemas con el jabón? Claro que hay problemas con el jabón. La primera, el primer problema a la cual está asociado el jabón es, pues, de que el instante en que esta sal, ¿no es cierto?, el instante en que esta sal toma contacto con el agua, que es un ácido muy, muy ligero, ¿verdad?, pues tienes la formación de álcalis. Tienes la formación de álcalis, lo cual para ciertas fibras es malo. Esto incluso cae dentro de los videos con los cuales, o dentro de las explicaciones con las cuales, se les enseña a los niños el tema de la alcalinidad a través de los indicadores, como por ejemplo utilizando la fenoftaleína. Seguro que has de haber visto esta práctica, si no la hiciste en el colegio, capaz que se te cruzó por ahí algún video de gente que quiere sorprender con el tema de la química, que dice, vamos a estudiar el pH del agua, y para estudiar el pH del agua, fijémonos, ¿qué pasa si le colocamos pues un ácido en el agua? Pues el indicador no cambia de color, y fíjate cómo no cambia de color, pero si le colocamos un poquito de agua y detergente, o agua y jabón, ¡pum! Fíjate cómo la fenoftaleína se nos hace ligeramente rosácea. Esto lo explica, ¿no? Esto lo explica. Entonces, hay un problema con la alcalinidad. ¿Por qué es el problema la alcalinidad? Aquí tenemos que juntar el conocimiento con lo que habíamos hablado un tiempo atrás al respecto de lo que son los colorantes y el teñido de las telas, el teñido de las fibras. Se pueden ver las fibras afectadas por la modificación del pH, por la alcalinidad, ¿de acuerdo? Se pueden ver los colorantes afectados por el tema de la alcalinidad también, ¿sí? Es por eso que tú debes de haber visto, pues, ¿no es cierto?, el constante lavado y dale, lavando una prenda, paulatinamente, pues, la puede empezar a rasgar, ¿no es cierto?, o la puede empezar a decolorar, ¿sí? Incluso, fíjate que hace, ¿qué?, 30 años atrás, más o menos, yo recuerdo de que mi abuela era muy renuente a la máquina lavadora, porque ella decía, no, la lavadora te destruye la ropa. Si utilizas la máquina de lavado, te destruye la ropa. Es mucho más seguro, decía mi abuela, que no utilices la máquina lavadora, sino pues de que igual te contrates una persona que te lave la ropa a mano. ¿No es cierto? Eso cuida las fibras de la ropa, porque se pensaba que la acción mecánica, ¿no es cierto?, de la máquina, pues causaba ese efecto, mientras que la acción mecánica de unas manos de una persona que lava, pues iba a ser más delicada con la ropa, cuando pues no había ese efecto directo como tal, sino el efecto está en la química, ¿no? El efecto está en la química de, pues, por la formación de los álcalis. Si tú también eres observador, la próxima vez que acudes al supermercado, que espero que no estés yendo en familia, sino que estés haciendo las compras solo tú, ¿verdad?, y no vayas en grupo familiar hasta que cambien las normas, ¿sí? Fíjate que en las perchas de los supermercados, donde tienes todos estos productos de limpieza, ¿no es cierto?, paulatinamente, la zona en la cual están los famosos jabones en barra, el jabón azul es, pues, o el jabón azul con blanco, o el blanco y esas cosas, paulatinamente, esa percha, si bien existe, no digo que sea eliminado, pero paulatinamente, esa percha es cada vez más pequeña, sino que encuentras muchas más productos para lavar la ropa, ¿verdad? Pues, y la percha del jabón cada vez es más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, ¿de acuerdo?
Todavía, ¿no es cierto?, para ciertas prendas se prefiere el lavado, el lavado manual, ¿verdad? Y para otras prendas no el lavado manual, pero me refiero a la cantidad del producto químico que tú ves expuesto en la percha del supermercado. Existe, sí, claro, por supuesto, pero ya no es tan común como lo era hace, ya te digo, 30 años atrás, que mi abuela decía eso, que era, ella era renuente a lavar la ropa en la lavadora, no quería. Ella prefería seguir contratando a una persona que le lave la ropa. Bien, dentro de la química, chicos, ¿qué les dice esta doble flecha que está aquí? ¿Y qué les dice de que una flecha sea más grande que la otra en esta reacción que estoy presentando ahora? ¡Ah, carambas! Ahí, mira. ¿Qué les dice esta doble flecha a ustedes, químicos? Ingenieros químicos. La reversibilidad. Ya, bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas están metidas ahí por dentro? Es una reacción reversible, sí, claro, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿qué más les trae a la cabeza el tema de la química general 1, la química general 2, la orgánica 1, 2 y 3? ¿Qué más les trae a la cabeza? ¿A qué condiciones se tiene que dar? A ver, condiciones pocas, ¿no? No le veo muchas condiciones aquí. Deberíamos tener una temperatura, una presión, sí, para poder hablar de esto, pero no, no están. ¿Qué más? Dirección que favorece. ¿Tiende más a la dirección de la izquierda? Ya, ¿qué ley química o qué principio de química estudia este tipo de reacciones reversibles? Claro, es clarísimo, tener la flecha más grande hacia la izquierda significa de que pues tiende hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué se gobierna eso? ¿De dónde sale esa, o sea, mejor dicho, con qué se estudia este tipo de reacciones, este tipo de fenómenos? ¿No es lo de equilibrio químico? ¡Excelente! Es lo del equilibrio químico, ¿no es cierto? Es lo del equilibrio químico, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está diciendo esta reacción? Que, bueno, se le estudia a través del equilibrio químico, ¿no es cierto? Pero lo que te está diciendo esta reacción, en mi entender y en mi descripción, ¿verdad? Es que, pues, por la naturaleza de la reacción, es más estable energéticamente hablando, ¿verdad? Por tema de termodinámica y la energía de Gibbs, tener el jabón como tal que tener el ácido presente en la formación del álcali. Va a suceder esto también, pero la naturaleza energética de la reacción, la energía de Gibbs, la termodinámica, tiende a que pues tengamos la formación del jabón. O sea, tengamos el jabón estabilizado de esa manera, ¿de acuerdo? Lo cual es bueno para nuestros términos de detergencia. ¿Sí? Si tú quisieras modificar el equilibrio de esta reacción, ¿qué es lo que deberías hacer? Si tú quisieras, qué sé yo, que la reacción se mueva para acá, modificar el equilibrio, ¿qué tendrías que hacerlo? ¿Qué factores modifican el equilibrio de una reacción química? La concentración. La temperatura. La temperatura va a afectar el equilibrio, correcto. Es por eso que en ciertas máquinas de lavado, ¿verdad?, te permite escoger los programas, si es que quieres lavar en agua fría que en agua caliente. ¿Va a ser igual lavar en agua fría que en agua caliente? Depende. Depende del tipo de fibras y depende del tipo de detergente que estés utilizando. Bien, ¿qué otra cosa influye en el equilibrio de una reacción, además de la temperatura? La concentración de los reactivos o los productos. Exactamente, la concentración de los reactivos y de los productos, ¿verdad? Y en esto es también lo que te decía antes, ¿no es cierto? No, el hecho de que tengas una grandísima formación de espuma es un sinónimo de que estás teniendo una buena detergencia. Lo hablamos la clase anterior, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, chicos, de que dicen, uy, voy a lavar la ropa y dices, esto está súper sucio, ¿verdad? Entonces le voy a meter más detergente, le metes full detergente, pero no logras el efecto que tú quieres de decir, oye, no se me lavó bien. No sé si te ha pasado eso alguna vez. De que dices, oye, esto está súper sucio, estuve, qué sé yo, trabajando, y está la ropa mugre total, ¿verdad? Metámosle detergente sin miedo y dices a uno, bueno, la ropa no se lavó tanto como yo quisiera, ¿sí? O si no, a veces, no sé si lo has visto, que sacas la ropa después de la máquina de lavado
y queda el jabón como pegado ahí en la ropa. El detergente te queda así como pegado, como unas escaritas blancas sobre la ropa, que tienes que así sacudirle un poco para que se caiga. ¿No? ¿A nadie le ha pasado? Sí. Sí, ¿no es cierto? Suele suceder. Alguna vez suele pasar eso. Entonces, la explicación está aquí, ¿no es cierto? Hay una cantidad recomendada de jabón por cantidad de agua que tú coloques. ¿De acuerdo? Si es que le pones mucho de los reactivos como tal, el equilibrio va a tender hacia acá. Y el instante en que se rompe el jabón y se hace te forme el ácido, pues vas a tener sinceramente más alcalinidad en tu ropa, pero no vas a tener mayor detergencia. Porque la detergencia la tienes cuando tienes jabón, no cuando tienes ácido. ¿De acuerdo? Es por eso que las máquinas de lavado traen medidas. Ponga hasta aquí, ponga hasta acá. Incluso para no perdernos mucho, si es que tú has visto las pastillas de jabón líquido que te venden, ¿sí? Porque para ponerle en la máquina de lavado, ¿qué es lo que tienes? O en polvo, el detergente como tal, ¿verdad? O te venden unas capsulitas que vienen en un plástico que toma contacto con el agua, se rompe el plástico y ya te libera el contenido. No sé si lo has visto, esas capsulitas de lavado. ¿Sí? Déjame ver si les pongo una imagen. Quiero descartar esto. Pongamos aquí cápsulas de lavado. Cápsulas de lavado. Bueno, esta marca. Como estamos en academia, podemos hablar de las marcas. Esta es la de las más famosas, la famosa Ariel. ¿No es cierto? Que te venden estas capsulitas. ¿No es cierto? Que en lugar de venderte el detergente, te venden estas capsulitas que ya traen el detergente, traen el suavizante y no sé, hasta el blanqueador pueden traer aquí, ¿no es cierto? Tres en uno. ¿Sí? Claro, en términos de consumo, esto es mucho más caro. Dices, wow, pero qué caro esto, mejor pues el detergente de toda la vida. ¿De acuerdo? Mira, que le colocas puga a la máquina de lavar. Entonces, claro, esta es la dosis, ¿no es cierto?, ya pensada para la cantidad de agua que está dentro de tu tambor de lavado, ¿no es cierto? Con lo cual, pues, además de que es fácil poner en la lavadora, no caes en excesos. Mira, aquí hay otra de las presentaciones antiguas, ¿no es cierto?, de las capsulitas de Ariel, ¿verdad? No caes en el problema que estamos explicando ahora, de que esta reacción, al ser una reacción reversible, y que el estudiante de ingeniería química sabe, a ver, reacción reversible, ¿qué afecta al equilibrio de una reacción? La concentración. Si le meto mucho de los reactivos, la reacción va a tender acá, pues, va a tender hacia productos. Es una reacción que está en equilibrio, definitivamente, ¿no es cierto? Y si es que tiende la reacción hacia productos, ya no tengo jabón, tengo ácido y sal. Tengo ácido y un álcali. ¿Esto es detergencia? No es detergencia, es destrucción sobre las fibras. Y es desperdicio de recurso, es desperdicio de lo que tú compraste, ¿vale? Bien, entonces, primer problema que tiene el jabón como tal, o sea, ¿por qué no ponemos jabón azul triturado en nuestra lavadora, por ejemplo? O sea, podríamos comprarnos tranquilamente una barra de jabón, le hacemos polvo, pum, 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 y ya esto, pum, metan a la lavadora. No funciona así, ¿vale? Ya, entonces, primero, alcalinidad, y segundo, pues, el tema, debemos entender que es una reacción en equilibrio. ¿De acuerdo? A ustedes, estudiantes de ingeniería química, les puedo hablar en este término, del equilibrio. La reacción química es equilibrio químico, Le Chatelier, y te digo temperatura, presión, y tú dices, sí, es verdad, lo entiendo. Pero esto hay que cambiar el discurso, pues, para que otras personas lo puedan entender. ¿Vale? Enter. Dice, más problemas del jabón. En los medios ácidos, cuando tienes concentraciones de ácidos, aquí la diapositiva no me gusta mucho, pero bueno, es lo que estaba en la fuente de consulta, ¿verdad? El ejemplo es muy drástico, ¿no? Imagínate ácido clorhídrico. Pues, ¿cuándo tienes tú, pues, presencia de ácido clorhídrico en tus fibras, en tus telas? Dependerá, ¿no es cierto?, de qué suciedad es la que está ahí involucrada, ¿no es cierto? Es poco común que tú veas este efecto, ¿de acuerdo? Cuando partes del jabón que es soluble y le pones en un medio fuertemente ácido, es decir, cuando el pH es muy bajito, ¿no es cierto?
cuando tienes un pH muy bajo en relación al 7, ¿sí? Para no poner, es que ya te digo, no me gusta mucho porque esto dices, uy, ¿cómo ha sido clorhídrico? Eso es pH 3, pH 2, pH 1. Difícilmente en nuestra vida diaria vamos a tener ese pH, ¿de acuerdo? Por tanto, ver este efecto de que se te precipita el ácido esteárico, ¿no es cierto? Que se vuelve completamente insoluble, ¿sí? No se lo ve. No se lo ve, es poco común esto, ¿de acuerdo? Y pues tienes la formación de la sal en agua, ¿de acuerdo? Es otro problema, que si es que el pH de las prendas sucias, el pH del agua, ¿no es cierto?, con el que vas a lavar es un pH muy, muy bajo, se te va a precipitar esto, ¿no? Sí, es difícil verlo en la vida cotidiana. Vale, más problemas del jabón. Enter. Las sales insolubles, el agua dura. Sí, eso también le causa un problema. No es primera vez que hablo con ustedes al respecto del agua dura, chicos. ¿Cuándo más hablamos antes del agua dura y de la dureza del agua? Ya me dejaron vistiado. ¿Aló? ¿Alguien está por ahí? Ya hablamos de esto de la famosa agua dura con ustedes. En algún instante de mi récord mental sé que les mencioné el tema del agua dura. Doc, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Eso. ¿Dónde antes les he hablado de la dureza del agua? ¿No eran las aguas de tintes? Para... No. Incluso hay diapositivas de esto de la dureza del agua. Que hablamos de la dureza del agua y tanta cosa. En cálculos básicos, y bueno, no todos toman cálculos conmigo, evidentemente, pero hablamos de una planta para ablandar el agua, ¿no? Bueno, aquí en orgánica, ¿dónde más les ha hablado de la dureza del agua? En polímeros. Ya, en polímeros, bien. A ver, acuérdate un poquito más. En la resina cationica, no, creo que era. Exactamente, cuando hablamos de lo que es la resina cationica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que causa la dureza del agua? La presencia de carbonato, carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Más o menos, ¿recuerdan qué dureza tiene el agua potable? La que te tomas, bueno, si es que utilizas agua de la llave para tomarte, claro está, ¿no? ¿Qué dureza tiene esa agua? Más o menos está entre 80 y 100 ppm, más o menos, ¿de acuerdo? De la dureza. Incluso cuando hablamos de los colorantes, hablamos de negro de ericromo, lo deben recordar ustedes, que se hace la titulación con EDTA, con ácido diamino tetracético, y pues que con eso se titulaba a nivel de laboratorio lo que es la dureza del agua. Lo hablamos en colorantes, lo hablamos en polímeros y lo volvemos a hablar ahora en tensoactivos. Entonces, ¿qué nos pone? Pues dice, la dureza del agua le cae súper pésimo. Aquí tienes tu jabón, tienes la presencia de iones calcio, aquí deberíamos ponerle barra magnesio. ¡Ay, carambas! Oh. Barra magnesio, ¿verdad? Magnesio 2 más. ¿Sí? Y se te va a formar el estearato de calcio, que también es insoluble, pues más la liberación de los 2 átomos de sodio. ¿Sí? Esto es un efecto que sí se puede ver en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y es por eso que alguna vez, no sé si es que lo has escuchado o si es que lo has visto, ¿no es cierto? Nunca vas a ver una persona lavando la ropa con agua de mar. No sé si es que has podido constatar esto que te estoy diciendo. ¿Sí? El agua de mar, nadie lava la ropa con el agua de mar, porque simplemente no se lava, ¿verdad? Se forman estos estearatos de calcio que son insolubles. El agua de mar es un agua no dura, lo siguiente, súper dura, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que para lavar la ropa necesitas agua dulce, o habla entre agua, entre comillas, no tan dura, ¿de acuerdo? Entonces, tres son los problemas del jabón tradicional. ¿Vale? Uno, el tema del pH, ¿verdad? El tema del pH y el tema del equilibrio de la reacción. Bueno, esto del tema del equilibrio de la reacción no solo es cosa del jabón. El problema del jabón está en el pH, mientras que el tema del equilibrio está en todos los jabones, ¿no?
porque el principio de detergencia es universal para todos estos tensoactivos. Bien, primer problema. Segundo problema, lo mencionado, ¿no es cierto?, de que cuando tienes pHs muy bajos en el agua, pues no les va nada, se precipitan estos ácidos esteáricos, si es que es del jabón, o palmítico, lo que sea, ¿verdad? Y pues, si es que está en presencia de gran cantidad de iones calcio y iones magnesio, tampoco funciona, se te precipita y no, pues no, el instante en que, claro, tienes esto, ¿no es cierto?, en reacción irreversible, si tú caes en cuenta, pues ya el efecto de la detergencia se fue, quedó en eternas memorias, es decir, quedó en el pizarrón del profe. Y hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros queridos químicos, ¿no es cierto?, han dado soluciones. Dicen, a ver, ¿qué problemas hay? Primero, vea, si es que el agua dura es un problema, vea, hablan del agua. Yo le vendo el ablandador de agua. Sí, claro que es un problema, pero es un gasto, pues. Es por eso mejor diseñar moléculas, pues, que puedan llevarse de mejor manera, ¿no es cierto?, con la dureza del agua. Vale. Incluso, fíjate, con esto de la pandemia, el famoso realismo mágico al cual se enfrentan las personas, fíjate, están queriendo vender máquinas de formadoras de ozono y que te quieren hacer creer de que con esas ozonificadores en el agua ya tienes detergencia en el agua. Podrás tener desinfección, pero detergencia, complicado. ¿De acuerdo? Entonces, ablandar el agua, esto también se junta al comentario que les estaba haciendo antes de, el comentario anterior de no lavar con agua del mar, por ejemplo, es que es algo clarísimo, ¿no es cierto? Allá en la costa nunca ves a personas lavando con el agua del mar la ropa, porque simplemente el jabón no funciona y ya está, ¿sí? Entonces, verás, párame más o menos en el cuarto final del siglo anterior, en siglo, ¿qué habrá sido? Los años 70, 80, 90, pues dijeron, a ver, los químicos, ¿no es cierto? Dijeron, oigan, si nosotros le metemos fosfatos a nuestra agua, a nuestro producto de limpieza, ¿verdad? Si hacemos uso de la química, de la formación de los complejos, de los quelatos, ¿verdad? Genial, porque podemos atrapar estos metales, ¿verdad? Calcio y magnesio. Y si atrapamos esos metales, en la dureza del agua nos importa muy poco. Y pues el efecto, ¿no es cierto?, de esa dureza, pues lo vamos a poder superar. Y dijeron, ve, genial, excelente, muy buena idea, proceda. Es así que le empezaron a meter fosfatos a los detergentes y claro, ¿qué pasó? Pues empezaron a dar problemas ambientales, ¿de acuerdo? Es sabido y es conocido que uno de los macroelementos que necesitan las plantitas para crecer está en el fósforo. Eso lo deben haber escuchado ustedes, si es que tienen familiares o amigos, o alguna vez han ido a comprar un fertilizante para su terrenito, ¿no es cierto? ¿Qué piensas en el famoso NPK? Nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno, ejemplo, urea, ¿verdad? Dices, es por eso que en gobiernos anteriores traían urea sin miedo, porque decían, esto es fertilización para la tierra. Sí, claro, lo es, por supuesto, pero... Entonces, es sabido de que el siguiente elemento que necesitan las plantitas para crecer es el fósforo. Entonces, claro, empezamos a botar muchísimos fosfatos por el caño, tenemos que decirlo así, hacia nuestros cuerpos de agua. Claro, esos fosfatos se empezaban a liberar al ambiente, ¿sí? Y pues empezaban a crecer full plantitas dentro de los cuerpos de agua. Pero tú dirás, oiga, profe, pero buenazo, si crecen full plantitas dentro de los cuerpos de agua, pues está muy bien. Hay un problema para la vida animal, el bajo oxígeno disuelto que va presentando el agua. Ahí viene el problema, porque claro, ves la plantita, ¿no es cierto?, que atrapa todo el oxígeno, y si es que no tienes un mínimo de oxígeno disuelto en el agua, pues no tienes pescaditos. Así, o sea... explicándolo en términos súper sencillos, ¿no? Entonces dijeron, ¡hey! ¡Paren ese tema de ponerle fosfatos a los detergentes, ¿no es cierto? Porque esto nos está causando de que nos quedemos sin pescaditos en los cuerpos de agua dulce.
Entonces los químicos dijeron, ya, chéverísimo, buenísimo, genial, excelente, pero pensémosle otra forma de formar estos complejos, ¿de acuerdo? Para tratar de aliviarnos de esa carga de del calcio y del magnesio que tiene. Bien, y pues claro, también cayó en el tema de los químicos, es decir, a ver, señores, pues pongámonos a pensar, ¿no es cierto? Diseñemos moléculas más chéveres, diseñemos moléculas más plenas, que den mejor capacidad, ¿no es cierto?, de detergencia, que es lo que estamos buscando, ¿eh? Y apareció en el mundo de la química, muchachos, pum, el famoso lauril sulfato de sodio, que esta molécula es súper famosa, o sea, en el mundo de la detergencia, y de los de, bueno, estamos hablando de detergencias, ¿verdad? Pues esta molécula es tan famosa, no sé, podemos compararla con la molécula de la aspirina en la parte médica, o la molécula del paracetamol, o la del ibuprofeno, yo qué sé, o sea, este es un hito en la historia de la detergencia, ¿sí? Esto estamos hablando de 40 años atrás, por lo menos, los primeros lauril sulfatos de sodio, ¿no es cierto? El primer detergente en polvo, llamémoslo así, el primero de estos que apareció, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que hicieron los químicos? A ver, echémosle cabecita, ¿no es cierto? El problema está en que, quitémosle este tema éster, ¿no es cierto? Quitémosle este tema éster, porque este de aquí es el que a veces se complica mucho la molécula, ¿verdad? Pues cuando forma la sal con el sodio, ¿verdad? Como que es un grupo muy débil, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces dice, a ver, busquémonos una sustancia que es el bendito y queridísimo ácido sulfúrico, que aquí lo tienen escrito de una forma súper especial, pero bueno, vale la pena, ¿no es cierto? Entonces ya, cojamos, ¿no es cierto?, un poco de cobre con cromo, le metamos calor, le metemos presión y pues transformamos el éster, ¿no es cierto?, en un alcohol de cadena larga, ¿sí? Aquí tienes química sin miedo, aquí tienes procesos industriales sin miedo, ¿vale? Luego le ponemos el ácido sulfúrico, ¿sí? Como el ácido sulfúrico es un agente, además de su carácter ácido, es deshidratante súper potente, pues no tenía ningún problema en encontrarse con este OH que está acá, ¿verdad? Y se forma pues el lauril sulfato de sodio hidrogenado, ¿no? Fíjate, que simplemente está sustituyendo el OH por el ácido sulfúrico. Esto es un enlace mucho más estable. Si tú ves aquí también tienes la característica negativa full grande por todos los electrones libres no combinados que tiene el oxígeno. Si le ves, fíjate aquí, estoy poniendo estos como puntitos, ¿verdad? Los electrones libres no combinados del oxígeno, ¿verdad? Entonces, la polaridad de esta molécula es mucho más grande que la polaridad que podías tú sacar de, ¿dónde estamos? De aquí, fíjate aquí, ¿qué polaridad tienes? Pues tienes apenas 2 átomos de oxígeno con sus electrones libres no combinados. Por tanto, esto va a ser mucho más estable para la formación de las micelas. Esto evidentemente va a evitar muchísimo más la coalescencia. Dijeron, ve, eureka, lo tenemos. Y pues, pongámosle hidróxido de sodio porque necesitamos la carga positiva para estabilizar, ¿no es cierto?, estabilizar la molécula. Por tanto, tenemos, fíjate, una cabeza hidrofílica mucho más grande, llamémosle así, bueno, más negativa, que es genial que tengas algo más negativo, ¿no es cierto? Si tienes algo más negativo, puedes absorber más cargas positivas. Recuerda la formación de la micela. Aquí tienes la formación de la micela. Estas cargas positivas son los iones sodios que les está acompañando, ¿de acuerdo? Si yo tengo una carga negativa más grande aquí en la cabeza de la molécula, como se ve el efecto de tener el sulfato ahí metido, ¿verdad? Pues significa de que le puedo asociar o se pueden asociar mayor cantidad de cargas positivas alrededor, y eso es bueno porque me va a dar mayor estabilidad. Entonces dijeron, ve, bingo, ya lo tenemos, aquí estamos, ya no nos va a preocupar tanto el tema de la dureza del agua, que es lo que más preocupaba, ¿no? Si tú ves aquí, decimos, bueno, aquí hay tres problemas de esto de aquí,
y pues este es el que más nos preocupa, ¿no es cierto? Porque yo quiero vender detergente en toda parte del mundo, ¿no? O sea, yo quiero vender detergente al señor que vive en la punta del cerro, al señor que vive en el valle, al señor que vive en el noroccidente, al señor que vive abajo en la costa, en el río. Yo quiero vender detergente por todo lado. Entonces, pues la calidad del agua con la que las personas lavan su ropa no es la misma en todo lado. ¿No es cierto? No es la misma en todo lado. Entonces, pues habrá suelos, que digo, aguas que tengan pues mayor dureza cálcica, mayor dureza de magnesio. Entonces, yo no quiero que mi producto pues empiece a venderse en el sitio A y no en el sitio B. Entonces dijeron, pa, eureka. Entonces te digo, esta molécula del lauril sulfato de sodio es de las, es un hito en nuestra humanidad, ya vemos en la parte de detergencia, ¿no es cierto? De aquí se van a derivar, y eso vamos a hablar también con ustedes, los famosos amonios cuaternarios. Debes haber escuchado esto alguna vez, ¿no es cierto? Y más ahora en pandemia. Una de las cosas interesantes de la pandemia es que la gente ha regresado a ver mucho hacia la parte química. Es decir, ¿cómo es que el alcohol limpia esto? ¿Cómo es que funciona aquello? Amonio cuaternario, ve, metamos el amonio cuaternario sin miedo a la ropa, a las manos, a las frutas. No, no, a ver, entendamos la química de cómo esto funciona, ¿no? Y claro, ¿cuándo tienes tu contacto con esta química? Bueno, por lo pronto aquí en el pizarrón, ¿no es cierto? Y en las aulas de clase, pero tarde o temprano se harán laboratorios. Y lo mismo que están viviendo ustedes ahora, en el año 2020 que estamos, pues lo viví yo en los años 90, que nos hablaban de los detergentes, de los suavizantes, de los blanqueadores que teníamos ahí para esos años, en los años 90, ¿no es cierto? Y hacíamos las prácticas de la tensión superficial, de cómo bajaba, pues, en la tensión superficial. Se entendía por qué no debes mezclar cloro con detergente, o sea, ya lo entendíamos nosotros como estudiantes, ¿de acuerdo? En nuestras prácticas, en nuestras cosas, ¿sí? Y es por eso que ahora son ustedes los llamados a seguir divulgando estos conocimientos que se les va entregando, vean, se ven. Pim, 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 pim. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de esto que hemos hablado, chicos? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, por favor? Ingeniero, tengo una pregunta. ¿El lavado en seco utiliza algo similar a todo esto? ¡Qué gran pregunta! Ahí sí, la verdad, ¡qué gran pregunta! No lo sé. ¿Sabes que no lo sé? Nunca he estado... Es verdad, es una de las... No lo sé. Oye, me dejaste muy bien. Gracias por tu pregunta. Me la voy a escribir y me voy a preparar una buena respuesta para la clase siguiente. El lavado del seco, claro. El famoso martinizing, ¿no? Exacto. Porque todo esto es que si tú caes en cuenta toda la discusión de la química que hemos hablado el día de hoy, es lavado del seco. Eso, me lo anoto. Gracias por tu pregunta. No vi el nombre, pero bueno, te agradezco. A la persona que me hizo la pregunta. Me quedé loco. Sí, porque todo ha sido en agua, ¿no? ¿Sí? Por eso también de que este tema de lavado en seco, fíjate, no, o sea, se sigue manteniendo como negocio, pero... No ha explotado tanto, ¿no? Porque si fuera súper útil, súper bueno, ya tendríamos algo para lavar en seco nuestra ropa en la casa. Interesante, me lo anoto, muy bien, gracias. Más preguntas, me encanta que me hagan preguntas que no pueda responder bien. Eso me pone a estudiar más y les agradezco por eso. Bien, más cosas. ¿Qué, disculpe, cómo se llama lo que le ponen como para que se haga espuma a lo del jabón? Bueno, el jabón como tal, al reducir la tensión superficial, ¿no es cierto?, pues ya te va a generar espuma, pero no tanto. Esto lo puedes tú comprobar, por ejemplo, en el jabón azul, ¿verdad? En el jabón de ropa, que se llama todo esto, ¿verdad?
porque pues no te hace tanta espuma. Te hace espuma, sí, pero no te hace tantísima espuma, ¿de acuerdo? Las moléculas que son espumantes, ¿no es cierto?, son aquellas que tienen esta capacidad de coalescencia, o sea, de que se estabilice la micela, ¿sí? Entonces, y cuando se lo remueve con aire, o sea, para que se forme la espuma, necesitas de que en tu medio líquido ingrese el aire, como tiene un límite de solubilidad del aire en el agua, ¿verdad? Empieza a salir y se empieza a formar espuma. Entonces, la formación de la espuma es básicamente debida al tensoactivo. Pero lo que les decía en la clase anterior, la formación de la espuma no es un sinónimo de detergencia. Porque a mí me interesa de que la molécula de mi detergente esté en el agua, ¿no es cierto? Para que se encuentre con las micelas y forme todo eso. No me interesa que esté afuera mezclada con el aire. En el aire no está mi... En la parte superior del líquido, ¿no es cierto? No está la suciedad que yo quiero remover, sino está adentro, ¿sí? Puede ser incluso la formación de espuma un exceso de del detergente. Entonces, ¿qué te forma espuma? Pues este tipo de moléculas de característica del tensoactivo, ¿no? Más cosas, más preguntas, más dudas. Inge, ¿por qué no se puede mezclar deja con cloro? Primero porque no va a ser soluble, ¿no es cierto? Primero debes haber visto, ¿no es cierto?, de que le pones el deja en el cloro y las partículas del deja, ¿no es cierto?, se ponen como a caerse, o sea, no se terminan de solubilizar. Primero, dependiendo del tipo de detergente que tú tengas, ¿no es cierto?, si le cambias mucho el pH del cloro, puedes tener el desprendimiento del clorogás, ¿de acuerdo? O si es que el detergente con el cual le mezclaste tenía nitrógeno, o sea, alguna amina, porque ya vamos a hablar de esas moléculas que les acompañan a los detergentes, y puedes tener el desprendimiento de amoníaco. Entonces, pero bueno, en términos normales, ¿no es cierto?, el deja normal con el cloro normal, lo que estás haciendo es primero quitándole la capacidad de detergencia del detergente como tal, del deja, ¿verdad? Porque no está disuelto. Si tú te das en cuenta, cuando eso entra en contacto con el agua, no se están disolviendo. Por tanto, si no se me está disolviendo, no estoy formando micela. Y si no formo micela, no tengo detergencia. ¿De acuerdo? Una. Y dos, el tema del cloro. Digamos de que el pH está en, o sea, de que no has modificado mucho el pH, por tanto no tienes ni desprendimiento de cloro. Bueno, que el cloro de por sí ya se desprende y tampoco tienes desprendimiento de amonio, ¿sí? Recuerda de que el cloro es un fuerte agente oxidante, ¿verdad? El cloro es un fuerte agente oxidante que ya podría empezar a oxidar a las moléculas de tu detergente, ¿verdad? Y pues también le estás quitando fuerza al cloro, ¿de acuerdo? Porque ya le das una molécula con la cual entretenerse, ¿sí? Pero básicamente el problema viene en la detergencia, porque al no disolverse, él deja, porque se ve clarísimo, yo lo he visto y le he hablado, recuerdo que una persona vino a limpiar la casa y me dijo, ¿tiene deja? Sí. ¿Tiene cloro? Digo, ¿qué va a hacer? No, es que esto se mezcla y no tiene idea lo bien que se... Uf. Se mezclan y no se disuelven, y digo, bueno, ya, se echó a perder los dos. Dígame, una persona me hablaba. Sí, disculpe, o sea, si el cloro se viene como oxidad, tal vez puede tender a manchar la ropa y hacerle como que de otro color a las prendas blancas. ¿El cloro? O sea, si le mezclas con el deja, porque a mí me pasó eso. Podría darse, porque... fíjate que el famoso deja no solo es de esta molécula de aquí, el lauril sulfato de sodio, no solo es de esta molécula que tú ves acá, sino que a los detergentes ya actuales les acompaña otra cantidad increíble de químicos, ¿sí? Otra cantidad increíble de químicos, que eso es justamente lo que viene la siguiente parte de la clase de hoy. Entonces, es por eso incluso que si tú ves en las máquinas de lavado, tienes recipientes independientes para el detergente y otro recipiente por otro lado que te dice, ponga aquí el blanqueador. No sé si es que tú lo, o sea, si es que se lo ve, ¿no es cierto? Porque el coger y poner todo junto,
y decir, ya bueno, que se vaya, no funciona. O sea, ya se ve de que eso, por la química que está metida ahí, no funciona. Entonces, por eso que la lavadora, lo primero que hace, cuando le pones el blanqueador por un lado, la máquina de lavado, primero hace todo el ciclo de la detergencia, blu, 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 y después le agrega el blanqueador. La idea es que no se encuentren los dos juntos. Entonces, puede ser de que hayas tenido ese efecto, ¿no? Veo que tengo un chat. ¿Qué dice este chat? Oh, no dice nada. Dice, Inge, una pregunta. Usted dijo que es malo mezclar el detergente con el cloro. ¿Por qué? Lo expliqué ya. Listo. Y estamos explicando, o sea, intento explicarlo de esta forma, ¿no es cierto? El detergente tiene que estar en agua. ¿El cloro está en agua? Sí, claro, por supuesto, pero es otro ambiente. Fíjate que es un ambiente ácido el del cloro, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y también tenemos ahí el problema. Uy, ya ocurre esto. Mira, aquí, si es que tienes, fíjate que hay una curva, y esto se explica también en análisis químico, posiblemente esto ustedes lo han estudiado, lo van a estudiar con el Diego Flores, ¿sí? De que hay una curva en función del pH de la acción del hipoclorito, ¿sí? Entonces, cuando cambia mucho esto, pues lo tienes en forma del ácido hipocloroso o lo tienes en forma del cloro, cuando te cambia el pH. Entonces, si estás en esta parte de aquí, cuando tienes el pH ácido, pues fíjate lo que le va a pasar al detergente, bueno, al jabón en este caso, ¿no? Y recuerda que el detergente que tienes ahora en la casa no solo es las moléculas estas polares y no polares, sino que tienen otras cosas, ¿vale? Ya, entonces, es ahí donde viene pues este tallercito para realizarlo con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene pues mi pregunta, bueno, no la pregunta, sino la realidad. Ya se ve de que pues, la molécula del jabón no es suficiente para tener una buena detergencia, ya se ve eso clarísimo, pues se ve, ¿no es cierto?, de que la dureza del agua, tanto calcio como magnesio, es un problema, ¿verdad? El tema de blanqueadores, es decir, de ponerle el cloro junto con el detergente, es un drama, de acuerdo a también estos compuestos catiónicos, son los suavizantes, hay también otros que vienen con enzimas. ¿Qué pasa si se da, cómo es esto, la ruptura de las micelas, ¿verdad? Imagínate que ya se formó lindo la micelita preciosa, disolvió la suciedad que tienes en tu tela y está queriendo salir, pero algo sucede en ese medio de reacción, porque hay que entender que las máquinas de lavado son medios de reacción química, ¿de acuerdo? Se rompe la micela. ¿A dónde se va la grasa? ¿Se deposita realmente? No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes ponen la ropa a lavar dependiendo de la suciedad que hayan tenido, ¿no es cierto? Qué sé yo, te fuiste a hacer mecánica o qué sé yo, estuviste haciendo alguna práctica y pues la ropa está súper sucia y le pones a lavar y no te sale tan bien, o sea, te queda así como media grasosa, media que no se limpió correctamente. Eso es porque se dio redeposición, es decir, se formó la micela de tu detergente, extrajo una cierta parte de la suciedad de tu ropa, de tus prendas, y de repente ¡brum!, se rompió nuevamente la micela y se redeposita, ¿de acuerdo? Y también pues hay efectos ópticos, ¿verdad? Ustedes saben ya por el tema de lo que son los colorantes, lo que es grupo cromóforo, grupo auxócromo y etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene el tallercito para consulta de ustedes en este día de hoy. ¿Cuántas preguntas tenemos? Una pregunta, dos, uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. Ya. La idea, chicos, es buscarnos, ¿cierto?, en las referencias del internet, porque no tenemos más medios hasta el momento, ¿sí? Químicamente hablando, ¿cómo removería, no es cierto, tú, el magnesio y el calcio que no sean las resinas de intercambio iónico? ¿Verdad? Porque eso ya es una solución que está en el agua, ¿verdad? Pero, ¿será prudente colocarle a nuestros detergentes? El primer intento que se hizo con esto, ya se los anticipé, el fosfato, ¿no es cierto? El fosfato con la capacidad de formar quelatos que tiene, puede atrapar a estos metales y por tanto pues no van a intervenir en la reacción de detergencia. ¿Puede existir algo más allá de los fosfatos que
que vaya acompañando a nuestro detergente para remover el calcio y el magnesio. Fíjate, esto es un tema tranquilamente de investigación, hasta de una tesis tuya, ¿de acuerdo? De fabricar un mejor detergente. ¿Será que agregando secuestrantes de calcio y de magnesio ya podemos incluso lavar la ropa con el agua del mar? Hay que responder esta pregunta. A quien le toque el grupo 1, pues entre ellos van a trabajar sobre esto. A ver, ¿cómo más remover el calcio y el magnesio? ¿Qué no se vale? Porque ya está dicho. Los ablandadores de agua, que ya está dicho, ¿no es cierto? Ya les expliqué en colorantes, ya les de la dureza del agua. Les expliqué también en los polímeros de las resinas, eso ya no vale. Incluso en cálculos básicos vimos este diagrama del ablandamiento del agua, es decir, ya sabemos, ¿de acuerdo? Esto va a responder el grupo 1. ¿Qué más se puede poner ahí junto al detergente, ¿no es cierto? Porque estamos pensando en diseñarnos un súper detergente para ponerlo ahí que nos lave todo. Ya, el grupo 2 va a pensar, ¿no es cierto?, qué blanqueadores. El más famoso, el más corriente, el más vulgar, el más distribuido del mundo, ¿no es cierto?, es el cloro, ¿sí? El famoso hipoclorito de sodio, el cloro de piscina, ¿de acuerdo? Ese es el que tú vas a la tienda y te compras un sachecito de cloro, ahí te están dando solución de hipoclorito al 3-5%, ¿de acuerdo? ¿Será que podemos incluir un blanqueador, que es un agente oxidante, dentro de un detergente? ¿Podríamos hacerlo? Capaz que sí, imagínate, y ya no necesitaríamos pues tener separados los recipientes de del blanqueador y del detergente en nuestras máquinas de lavado. Ya podríamos coger nuestro detergente y mezclarlo directamente con el blanqueador, ¿ve? Y tenemos doble efecto. Entonces, ahí viene. ¿Será que existe ya en el mercado ya está pensado, ya está diseñado qué otro blanqueador se puede utilizar para nuestra ropa que no sea el cloro? Esto se va a encargar el grupo número 2, ¿de acuerdo? El grupo número 3, suavizantes. ¿Por qué no se puede mezclar directamente el detergente con el suavizante? El suavizante es cationico, ojo, ¿sí? El detergente es aniónico, como veíamos aquí en nuestra presentación inicial, ¿verdad? Aquí está. Esto de aquí es el detergente, ¿no? El suavizante es a la inversa. Tienes la carga positiva y la negativa a la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto del suavizante? El suavizante son cationicos, ¿no es cierto? Y esta parte cationica, pues le da esa sensación de que la tela está suavecita, de que la tela está linda, ¿no es cierto? ¿Por qué no se pueden mezclar los dos? Ahí viene, ¿no es cierto? ¿Por qué en nuestras máquinas de lavado, ¿verdad?, van en compartimentos separados, el detergente por un lado y el suavizante por otro, ¿sí? Y funcionan en tiempos distintos. Primero es detergencia, luego suavizante y luego blanqueador. Bueno, así es como tengo, bueno, es así como está la máquina lavadora de la casa, así funciona, es lo que le he visto, ¿no? Yo digo, estoy intentando tratar de enseñarles esto a los estudiantes, ¿verdad? Y digo, genial, a ver, y me he pasado lavando ropa todo el fin de semana, haciéndole pruebas a la lavadora con varios químicos y tratar de entender, ¿no es cierto?, qué está pasando aquí. Entonces, ¿por qué tienen que ir separados? O sea, ¿por qué es un drama cuando estas dos sustancias están juntas? El grupo 3 nos va a dar una respuesta al respecto de esto. El grupo 4 nos va a hablar al respecto de las enzimas. Sí, ¿qué enzimas son las que se colocan en los detergentes? ¿No es cierto? ¿Y por qué se las coloca estas enzimas? ¿Qué intentan hacer estas enzimas? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué están ahí? ¿De acuerdo? Sí, luego, el tema de la antirredeposición. Cuando la ropa está súper puerca, súper mala, ¿no es cierto? Ya se sabe de que esa ropa está ya percudida en suciedad. Y pues la textura de la ropa tiene otra característica y es porque se da esta redeposición. Existe un químico que evite que se redeposite la suciedad que hemos removido con el detergente en nuestra ropa. El grupo 5 nos va a dar esa respuesta, ¿sí? Y por último, lo que son los efectos ópticos, será de que le podemos colocar, ¿no es cierto?, a nuestros detergentes
potenciadores de usócromos, potenciadores de cromóforos, ¿sí? No sé si vieron que un tiempo salió un detergente específico para lavar ropa negra. No sé si es que les pasó eso alguna vez, ¿sí? Que salió específico para lavar ropa negra, te dice todo el mundo, antes separa la ropa de color de la ropa blanca de la ropa negra. No sé si les que, si es que han vivido eso alguna vez en casa o lo han escuchado por algún lado, ¿sí? Entonces, ¿será que podemos tener un producto químico que nos ayude, ¿no es cierto? ¿O cuáles son esos productos químicos que nos ayudan para tener esos efectos ópticos de potenciar el color? Una camiseta que empezó negra termina plomita después de, ¿qué? 50 lavadas o 60 lavadas. ¿Será que si es que utilizáramos otro potenciador de color que irá sobre el cromóforo y el usócromo de nuestra tela ayuda? Perfecto. Y el grupo 7, bueno, de eso me encargo yo, el lavado en seco. Voy a darle una lectura a todo lo que es esto de lavado en seco. Mañana se los comento gracias a la pregunta del compañero. Bien, entonces, está explicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el curso en 6 grupos. Voy a dividir el curso en 6 grupos, ¿verdad? Les voy a dar una semana para esto. Sí, yo creo que una semana está bien, ¿verdad? Entonces, grupo 1 va a buscar a ver esos químicos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a remover calcio y magnesio en el detergente, ojo. No vendrán con la resina de intercambio. Profe, la resina de intercambio, ya sabemos eso, y eso no vendrán. El grupo 2, que va a hablar de blanqueadores, no vendrán con el cloro. Es que, profe, el cloro es lo que, ya sí sabemos de que el cloro es lo que hay, pero hay algo más, ¿de acuerdo? ¿Por qué van en estos, el grupo 2 y el grupo 3? Esto es química en su vida diaria. O sea, ¿por qué no se puede mezclar el suavizante que está ahí en el que nos venden, ¿no es cierto?, con el detergente? Entonces, échenle vista, vean la etiqueta del suavizante. Si no tienes uno en casa, ándate al supermercado. Cuando salgas, le tomas una foto y le vas viendo los componentes que esto tiene. Esto de aquí son otras cosas para el grupo 5 y el grupo 6, lo que es enzimas para la parte proteínica, básicamente hablando, y lo que es la antirredeposición, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tengo que lavarle 2 veces? ¿O existe algún químico, ¿no es cierto?, que me atrape otra vez esas grasas que salieron con los pedazos de jabón, ¿sí? Y pues los efectos ópticos, el grupo 6 nos explicará cuáles son esas moléculas que nos ayudan a lavar la ropa verde, la ropa amarilla, y etcétera, ¿sí? Debes tener conciencia, y por química te estoy diciendo, mi querido estudiante de ingeniería, que no existe hasta el momento, puede ser que esté hablando con alguna persona que quiere investigar sobre esto y que después de unos años se saque la patente de un gran químico, de un gran producto de desinfección. Fíjate que en este lado, no, ¿qué digo desinfección? De limpieza. Fíjate que en esto, mis queridos muchachos, pues todavía está el camino largo por recorrer. El instante en que tengamos una sola, ¿no es cierto?, molécula o grupo de moléculas que hagan todo, ya pues las máquinas de lavado que tenemos ahora, ¿no es cierto?, pues entrarán en otra fase. Ya se lo verá como un equipo viejo, yo qué sé. Entonces, a ver, antes de repartir los grupos, ¿tiene alguien alguna duda de lo que tiene que consultar cada uno de los grupos? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6? Vale, ya me dejaron vistiado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, entonces ya. Nos vamos al aula virtual y dividimos en los 6 grupos. Y crearemos 6 wikis también, ¿no es cierto? En esta idea, sí, descartar, no quiero guardar esto. Fíjate, aquí están los 3 químicos, ¿no? Ya estos de Ariel se pusieron pilas y dijeron, ve, hacemos una capsulita que encima más está bonita, donde les ponemos el uno, el otro y el otro. Ya, vale, a ver, nos vamos a nuestro curso de química orgánica, nos ponemos en participantes, pim, pum. Sí, aquí, grupitos. Y nos hacemos crear grupos automáticamente. Poco, excelente. Entonces, aquí pongámosle en grupo. Un grupo detergente. Exacto, así pongámosle. Detergente con el numerito. Detergente numerito. Número de grupos, si quiero 6 grupos.
¿verdad? Que me tome de todos los que son estudiantes del agrupamiento por DFE 1. Miembros del grupo del paralelo 1. Aquí, muy bien. Seleccionar miembros del grupo 1. Del grupo paralelo 1. Ustedes, pues. Asignar miembros completamente al azar, por supuesto. Y que me haga un nuevo documento que diga detergentes. Tenso activo. Tenso activos. Pum, pum. Ya. Yo esperaría que después de este curso de química orgánica que estamos haciendo con ustedes, chicos, ya les quede más claro, ¿no es cierto? Esto de, aquí lo tenemos, grupos de, oh, mira, bien, ya les quede más claro por qué no mezclar el DEHA con el cloro y que puedan educar en su casa, ¿no? Entonces, el grupo detergente 1, es decir, el que va a investigar qué se puede poner para remover el calcio y el magnesio, que no sean las resinas de intercambio iónico, está formado por Kevin Paul Portero, Patricia Alejandro Rojas, Oscar Alberti Paz, Alejandro Yaranga, José Flores, Jimena Salazar, Washington Vilca, Ana Salguero, Steven Oña, Carlos Arteaga y Jocelyn Arias. Grupo 2, aquel que va a investigar al respecto de los blanqueadores, que no sea el hipoclorito de sodio, por favor, es Melanie Pamela Cruz, Santiago Rafael Mejía, Alejandro Rivadeneira, Karen Chicaiza, Jair Verde Soto, Axel Aguilar, Jorge Echeverría, Lisbeth Delgado, Irving Peña Fiel, Ileana Uriauri y Jofre Narváez. Grupo 3, que va a hablar de los suavizantes. ¿Y por qué no se puede mezclar con el detergente? ¿Verdad? Estamos con Silvia Toaquiza, Paula Casanova, Diego Condor, Diego Taipe, Jocelyn Hernández, Nicole Guerra, Joana San Clemente, Jefferson Fonseca, Eric Ortega, Joana Quispe y Leonel Sotalino. Grupo 4 que va a hablar al respecto de las enzimas. La mayoría, ya les digo, son proteolíticas, pero vean qué otras más hay, ¿sí? Juan José Vázquez, Brandon Núñez, Jocelyn Peranchimba, Andrea Carolina Vaca, Katia Cifuentes, Yamari Santa Cruz, Daniel Espinosa, Joao Puetate, Araceli Navas, Cristina Jacqueline Yanchatipán, Grace Kelal. Grupo 5, este grupo 5 tengo mucha expectativa para ver de los que nos van a hablar al respecto de la antirredeposición. Jonathan Suárez Navas, Vladimir Rivera, Kevin Padilla, Karina Sánchez, Alex Maliza, Alison Chalá, Denis Ana Luisa, Jordan Chillo, Lisbeth Sima Luisa y Joydi Lascano. Grupo 6, el tema de los defectos ópticos, porque es lo que sacaron detergentes para la ropa blanca, la ropa negra y la ropa verde. Bueno, el de la ropa verde es una broma, ¿no? El grupo 6 nos va a hablar José Luis Agualongo, Leslie Pilatuña, Gina Durán, Betty Portilla, Vanessa Rodríguez, Luis Torres, Evelyn Pico, Jennifer Guerrero, Daniela Mera y Pablo Alexander de la Cueva Chiluisa. ¿Vale? Ya está. Sí están claro lo que tienen que hacer, mis estimados chicos. Hoy les presento el trabajo, les abierto así el marco, ¿de acuerdo? Yo me voy a encargar de lavado en seco. Grupo 7, Pablo Araujo, consigo mismo, lavado en seco, y les traigo esto para las siguientes clases, ¿vale? Entonces, he explicado ya dos veces el taller, es decir, tienen que reunir información al respecto de esto, ¿verdad? Esto me parece genial, estos grupos están hermosos. Los grupos detergentes del agrupamiento tensoactivo, ¿verdad? Aquí está. Oh, mira, que hemos trabajado bastante bien. Vale. Entonces les voy a poner, vamos a hacer exactamente igual. Aquí en la unidad 4 les voy a abrir 4 wikis, 4, 6 wikis, perdón. Les voy a abrir 6 wikis, en el cual pues van ustedes a ir expresando sus ideas. Les pido que hagan una reunión entre los grupos, ¿no es cierto?, para organizar el trabajo, ¿de acuerdo? Y me hacen una presentación de 5 minutitos, ¿no es cierto? 6 grupos, 5 minutos, media hora, perfecto.
Fecha. Fecha para esto. Déjame ver dónde estamos, calendario. Hoy estamos 7, ¿verdad? Para el... Puede ser 14, ¿no? O para el 16. Mejor el 16. Porque siempre me piden dos días más, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente es para el 14, pero les voy a dejar para el 16. Ya. Miércoles 16 hacemos esta... la presentación, ¿de acuerdo? Miércoles 16, y ya les voy a armar aquí los wikis en el aulita virtual para que vayan haciendo el wiki, es el trabajo en grupo. Ustedes saben que después la exposición también se califica, ¿no? Se califica el wiki y se califica la exposición. Y en el wiki, pues, hay que ver, pues, la interacción que van teniendo, las ediciones que le van haciendo, que no sea un copy-paste del internet, porque acuérdense que yo también tengo internet. Entonces, es fácil mirarlos cuando hacen copy-paste de lo que se encuentran en la Wikipedia. Ya, entonces, Wiki. Agregamos el Wiki, removedores de magnesio y calcio, y le asignamos acá en el grupo. Mientras hago esto, chicos, no sé si tienen alguna duda. Sí, ¿no? Tal vez... Vaya, vaya nomás viendo usted. Cuando no se pregunta en clase, bueno, ya hicieron preguntas, es verdad que ya hicieron preguntas. Pues bueno, ya está, yo la verdad no tengo más. Para el día de hoy, pues toda esta semana vamos a pasar hablando de detergentes y todo el tema, ¿no? Para dejar de mezclar el deja con el cloro. En fin. Ya, ¿dudas, chicos? Con libertad absoluta. No hay dudas. Vale, excelente. Entonces, yo ya lo tengo. Me voy a sentar a hacerles los wikis, abrirles ya la cuarta unidad de la materia con la cual ya terminamos. Y ya está, estamos en las dos últimas semanas de clase, ¿verdad? Es esta y ya terminamos. Sí, tenemos dos semanas más de clase hasta el 23 que tenemos clase y ya se acaba. Se acaba este primer ciclo. Entonces ya con eso estamos en los trabajos finales. Pues ya está. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, digan ahora. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos mañana. Misma hora, mismo canal. Les mando un abrazo muy grande, ¿no? Por favor, cuídense y pues a seguirle poniendo ganas a todo lo que estamos haciendo. Ya les preparo el aula virtual para que puedan... que puedan trabajar, ¿vale? Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Vaya bonito, adiós. Bye.